En el marco de la fecha 12 del torneo clausura, en el Rafael Calles Pinto se vivió un duelo de rivales de la parte baja de la tabla. Llaneros recibe a Yaracuyanos y a continuación repasamos todo lo vivido en este partido. Sabemos que teníamos que sumar sí a sí de 3 puntos para salir de esa zona de descenso que nadie quiere estar. Y lo hicimos bien, trabajamos bien para eso, se sacaron los 3 puntos bien en casa. Nos apartamos un poquito de la zona de descenso, ahora vamos a pelear por un puesto en octogonal, que es la meta, no nos conformamos con esto. Ya el equipo vino acoplando poco a poco, va acoplando las piezas y se van viendo los resultados. Vamos a seguir trabajando para esta semana, que nos viene dura. Jugamos el miércoles, después el domingo. Y bueno, mira, contento, feliz por los 3 puntos de hoy. Por ahí, si se pudieron dar cuenta, ¿no? En el partido, el primer tiempo sí tuvimos un poco de inconveniente, ¿no? El equipo no se soltó. Segundo tiempo fue mucho más diferente. El equipo fue arriba, buscó. No bajó los brazos durante los 90, 95 minutos del partido. Y bueno, lamentablemente el fútbol es así. No vale la llegada, sino meterla y terminar la jugada, ¿no? El segundo tiempo sí, en el camerino se habló con los muchachos, se le dio que le soltaran, que el partido del primer tiempo ya había pasado los primeros 45 minutos y quisieran el fútbol que ellos vienen realizando durante todo el torneo, que es la tenencia de la pelota, la llegada por banda. Y bueno, en el segundo tiempo se vio el resultado. Lamentablemente, bueno, nos encontramos que el portero de ellos hoy tuvo una tarde perfecta y no pudimos hacer más nada. Creo que fue la semana más intranquila que como grupo tuvimos, porque era un partido que determinaba muchas cosas. Determinaba cosas internas nuestras, determinaba muchas cosas externas. Entonces era un partido que nos tenía con mucha inquietud. Pero lo importante es que, bueno, se ganó. La bendición de Dios es que pudimos dejar el partido en casa. La bendición de Dios es que sumamos 3 puntos importantes. Creo que con esto, en las proyecciones, se cierra un tema y nos ponemos en carrera en otro. Eso más que resaltar, creo que esa parte es fundamental, es importante. Y bueno, ya el miércoles toca otra dura batalla. Ya este partido que jugamos pasó. Y de esto, bueno, seguro que mañana y el transcurso de la semana que vaya corriendo, seguro que vamos a conseguir detallitos en donde ajustar con las conversaciones con el muchacho, desde la palabra. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a llegar para el miércoles. Todos esos detalles y dificultades con las que convivimos, pero bueno, lo importante de esto es que los muchachos siempre han tenido el deseo, las ganas de trabajar, las ganas de venir a la cancha, y eso más que resaltar. La verdad que eso lo comentaba a ellos cuando estábamos reunidos ahí, hablando, que no conseguía palabras de gratitud y palabras espléndidas para ellos, porque la verdad que este grupo le ha arrimado duro el trabajo, y ojalá tengamos un buen remate de torneo, que es la idea, rematar bien el torneo. Y después veremos, bueno, cómo termina todo. Con marcador final de 3-1, Llaneros logra salir de los puestos de peligro de la tabla, mientras que por el contrario, Yaracuyano se mantiene en el puesto más complicado de la clasificación. Desde el estadio Rafael Calles Pinto en Guanare les reportó Manuel Alvarado